dejaron hundido el país, que costó luego levantarlo económicamente pues muchísimo, pero lo dejaron hundido. Y eso fue así de claro, porque además, recuérdese, como se acuerda todo el mundo, que tuvo que ser Obama el que le llamó a Zapatero para decirle, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, que te lo va a decir la Unión Europea, pero no te puedes echar para atrás. Y al final empezó a hacer recortes como, en fin, casi al mismo nivel que el señor ministro Montoro. Pero en materia de gestión, fíjese todo lo que han hecho. Por ejemplo, ¿qué han hecho de gestión en la sequía? Destruir pantanos. Llevan 108 pantanos. Luego iremos sepamos, a eso. Luego 108 pantanos destruidos. No han hecho una obra pública. 256. ¿No? Ah, bueno, es que yo me he quedado en el 2021. Ya vamos en el 23. Entonces, es el país de Europa que más pantanos ha destruido. Esto es gestión. ¿Qué gestión es esta? En vivienda. Si en 5 años no han hecho una sola vivienda pública, pese a que lo llevan prometiendo desde el primer momento. Ahora, los que no tienen problemas de vivienda, ¿sabe usted quiénes son? La mitad de los ministros que tienen viviendas que le paga el Estado. Viviendas con todo lo que tiene que tener, pues eso es un pago en especie, que por cierto sí que es legal, pero oiga, viviendas de 200, 300 y 400 metros cuadrados. Pero ellos se gestionan bien, señor Vera, ellos claro, se gestionan sí. bien, ellos sus gestionan cosas, bien. Sus asuntillos, sí. Pero viviendas, el irse en fiestas con el señor Berni, con el señor Mirador, hacen buena gestión, ¿no? Efectivamente.